ブレイブソウルズ行くぜ。¡Hola, pues, millones! Soy Racing Lion y bienvenidos a un nuevo video de Bleach Brave Souls. El día de hoy toca Hollow Ranged. Ahí está el papucho de Gremi. Sinceramente, esta semana fue muy fácil la Guild Quest, así que ¡let's go! Señores, como se pudieron dar cuenta, realmente es una guild quest muy fácil. De hecho, siento que pude haber hecho muchísimo más tiempo. Pero bueno, activé un poquitico más los strongs. No hay problema. De igual manera, es una guild quest muy fácil, que si tú tienes a estos tres, más que todo con tener a Gremi es más que suficiente. Así que vamos con las características de cada uno, cómo va en esta guild quest. Obviamente tenemos al papucho Gremi, está 1 de 5, ni siquiera tiene focus. Si hubiera tenido focus, hubiera sido un monstruo aún más de lo que es. Con capa, obviamente, con misanga y con el sticker hacia los hollow, obviamente todo en SP al 30%. Y links 5 de 5, en mi caso, full SAR y strong attack at damage o full stamina, cualquiera los... de los dos sirve, pero lo importante es que sea SAR para que los ataques carguen muchísimo más rápido. Y en sus habilidades tenemos, que no entiendo, que tiene Long Stride y Focus al 400. El Focus del 400 se hace, ¿para qué? Para que el Focus llegue a más de 1000, por lo tanto va a tener crítico asegurado. El Long Stride me imagino que lo habré colocado por cuestiones de Limit Breaker. Por lo tanto, Long Stride podrían sustituirlo con Full Stamina Damage. Y de hecho va a ser muchísimo, pero muchísimo más daño. Nos vamos con el Ichigo. El Ichigo está 2 de 5. ¿Sí? El Ichigo ayuda muchísimo porque tiene Vortex. También tiene Weekend. Cosa que... perdón, es por el Drain. Por lo que tiene Gremi, el Drain. El Ichigo tiene Drain. Por lo tanto, también ayuda a activar el Speed Boost de... Gremi, y tiene Vortex, apenas está bastante bien. Sus habilidades son Full Stamina Damage Boost y SP al 200%, ya que en este caso sí hay Focus. Y nos vamos con los objetos, que es el T, la Misanga y el Sticker Hollow, al igual que Gremi, todo al SP al 30%. Y lo mismo con los links SAR y Full Stamina Damage. Y en este caso, obviamente, tenemos al Team Party del Ichigo, que hace que Gremio pues aumente en un 20% más su Strong Attack Damage al ser un Link Team Party. De igual manera, esto es el colorcito rojo, por lo tanto las características de este Ichigo se le suman a este otro Ichigo. El Ichigo Mugetsu al Ichigo del aniversario, sé que está bastante bien. Y por último, pero no menos importante, tenemos a la Mamu Orihime. Está en 2 de 5, ya nos da Boost y nos da Escudo, cosa que está bastante bien. Las habilidades Last D Survival, que no es necesario, y Speed al 200. Aquí se le puede colocar perfectamente un Full Stamina Damage Boost para que igualmente pegue mucho más duro. En este caso, al ella tener que de Hollow, pues la verdad está bastante bien. Sus habilidades, sus objetos, va con Misanga, Pil y obviamente la Jabalina, que es para los humanos. Lo mismo, al igual que mis otros dos compañeritos, mis otros dos jugadores, pues Full Stamina Damage y SAR, que es lo importante para que recargue lo más rápido posible su, obviamente, el boost. Y de igual manera pegue bastante bueno, porque esta vieja pega bastante, bastante buen ardo, bien interesante. Entonces, si tiene Full Stamina Damage, y recordemos que ya da escudo, así que la verdad está bastante bien. Yo creo que puede llegar a ser el equipo perfecto. Pueden haber otras variantes, pero lo importante es tenerlo a él. Si tú tienes a él, cualquiera, hasta la Nightmare, sigue siendo muy fácil la Killer Hollow
Ranger. Así que ya está. No siendo más, like, comparte, suscríbete, comenta. ¿Qué te pareció esta guild quest? ¿Te pareció fácil? ¿Te pareció difícil? Coloca en los comentarios. Y no siendo más, nos vemos en un próximo video de Bleach. Brave Saurus. Chao, chao.